Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del dolor de pecho. Un dolor que muchas de las veces es punzante, opresivo, lacerante, o bien tipo cólico. Puede estar acompañado este dolor de pecho por fiebre, por náusea, por vómito. Vamos a identificar qué es lo que subyace, qué es lo que está pasando realmente. Este es un síntoma, bueno, preocupante. Pero también tenemos que ver que son varias las causas por las cuales de pronto tenemos dolor de pecho, así intenso, fuerte, postrante, porque pues muchas personas incluso no pueden salir de casa, continuar con sus actividades por el dolor que es intenso. Bueno, puede estar relacionado con otras enfermedades. No siempre se tiene que estar pensando que es un infarto o una angina de pecho. En algunas ocasiones sí habrá que considerarlo, pero también hay que indagar qué otra cosa puede ser. El dolor de pecho en adultos puede tener algunas causas. Vamos a mencionar esas causas. Por ejemplo, puede ser causas pulmonares. La persona puede tener una neumonía, un tipo de infección en el pulmón. Eso le puede causar dolor de pecho. Toser también. A veces toser no es por infección, a veces es por enfriamiento. Y la persona pues tose día y noche y entonces de tanto toser le duele bastante el pecho. Hay que ver si esta es la razón. Hay que atenderla con plantas que sean pectorales, se logran muy buenos resultados, acá el frío. Que a veces la persona ahí intentó varias cosas, pero no le ha resultado. Se desespera. Bueno, aquí hay que considerar también la frialdad en los pulmones, la frialdad en el pecho, la frialdad en los riñones. Y bueno, sacar esa frialdad para que no esté la persona con ese reflejo de estar tosiendo, tosiendo hasta que se agota. También puede ser otra razón una situación musculoesquelética. Eso es cuando uno pues sufre una herida, una distensión en articulaciones o músculos, pues cerca del pecho. Gente que hace mucho ejercicio, que no ha hecho y de pronto hace, bueno, pues le puede doler el pecho. O bien puede ser un golpe, ¿no? Una caída, un accidente. Puede ser daño en las costillas. Bueno, son causas que podemos nosotros revisar. Otra razón por la cual duele el pecho también es por razones gastrointestinales. Cuando la persona tiene reflujo gastroesofágico, o sea, en este caso el contenido del estómago retorna al esófago en lugar de ir hacia abajo. Esto causa dolor en el pecho. Generalmente se observa que después de comer en abundancia, o acostarse, o agacharse, se le regresa el contenido, pues. Y entonces, pues ese dolor, ¿no? Esa quemazón, esa irritación. También puede doler el pecho con los antiácidos, hay varios. O sea, buscando la solución, encontramos que el remedio que utilizamos, el fármaco que empleamos, me está provocando dolor de pecho. También es conocida la angina de pecho, así se le conoce, angina. Pero como hay dolor en el pecho, así se le escribe, ¿no? Angina de pecho. Es cuando se presenta una sensación
de opresión en el pecho, claro, ahí. También ese tipo de situación que me falta la respiración y que siento vértigo, mareo. En sí, el dolor es muy intenso, puede provocar hasta vómito. También hay que considerar nuestro estado de ánimo, ¿no? Ansiedad o bien depresión. Eso puede causar que yo sienta lo mismo que si tuviera una angina de pecho. Igual que tuviera un mal cardíaco. Son males del corazón subjetivos. Porque están en la mente, ¿no? Están en mis emociones. También es muy difícil sobrellevar, atender, pero vamos a utilizar nuestras plantas. Hay plantas especialmente para estos propósitos. Atenuar y resolver lo que es una ansiedad, una depresión. Bueno, pues dentro de la angina, pues también pueden estar presentes lo que se llama enfermedades de la arteria coronaria. Es que ahí se forman depósitos grasos. Se le llama aterosclerosis. Van dañando las paredes de las arterias que transportan la sangre al corazón. Y bueno, se restringe, ¿no? Se limita. Se ataja el flujo de sangre. Llega menos oxígeno al músculo cardíaco. Bueno, por eso duele el pecho. Esta falta de oxígeno causa la angina. O puede haber un espasmo, ¿no? También tiene que ver con las emociones. Pero también tiene que ver con situaciones reales de alteración en el sistema cardiovascular. Crea una estrechez temporal de flujo sanguíneo. Por lo tanto, una falta igual temporaria de oxígeno al músculo del corazón. Puede desaparecer, ¿no? Tenemos que atender bien las emociones. También sucede que cuando hay anemia, duele el pecho. Fíjense qué curioso. Por los niveles bajos de hemoglobina. Entonces, igual, la oxigenación incorrecta produce dolor de pecho. Así podemos encontrar otras razones. Aunque generalmente nos inclinamos por lo sencillo, ¿no? Porque se identifica problemas gastrointestinales. Pues la digestión es lenta, es pésima, cólico, dolor, molestia, ardor. Lo notamos, ¿no? La persona pues tiene esa quemazón en el pecho, producto de el regreso del contenido digestivo, se regresa, pero ya vinagrado, ya fermentado. Entonces, como contiene ácidos gástricos para el proceso digestivo, pero hay regreso, pues quema el esófago, el esfínter esofágico. Puede haberse hasta sangrado. ¿Qué pasa? Nos duele el pecho, ¿no? Lo vemos porque algunas personas se dan pequeños golpecitos con el puño, tratando de buscar alivio. Pero bueno, tenemos plantas estupendas, ¿no? Para resolver. Pero sí es importante atender el sistema digestivo a través del cambio de dieta. La dieta que hemos llevado, por supuesto que si se presenta este problema, no ha sido adecuada. La manera de comer, de alimentarnos, tampoco. No hay un horario establecido. Hay que recordar que hay que tomar los tres alimentos mientras esté presente el sol. Al amanecer, al atardecer, comida, cena. Y en medio, casi al cenit, pues consumimos la comida. Si no recargamos mucho el estómago, nos sentimos muy cansados. No hay absorción. Ahí viene la anemia, ¿no? Porque hay inflamación intestinal, entonces el proceso se ve alterado. No estamos absorbiendo. Nos van a faltar vitaminas y minerales. Viene la anemia. O bien cuando también hay hemorragias, que en este caso podrían ser por úlceras. Se va agrediendo mucho la membrana intestinal hasta que llega el momento en que
pues estamos ya erosionando demasiado el intestino, las paredes intestinales, y empiezan a sangrar. A veces no lo notamos porque es día y noche, ¿no? Quizá en pequeña cantidad, pero diferentes. No, a veces no hay una úlcera, hay varias. Rápido estamos perdiendo los compuestos sanguíneos, lo estamos empobreciendo. Llega el momento en que, pues claro, la sangre está empobrecida. Eso se le llama anemia. Pero ¿cómo se originó? Por la falta de absorción. ¿Cómo se llegó a este punto de la falta de absorción? Pues porque la persona está con padecimientos gastrointestinales. Ahora bien, corregirlos no es tan complicado. Tenemos que retornar haciendo cambios en la dieta, frutas, verduras. Nada que agreda. Evitar los alimentos industrializados. La comida rápida, que le llaman fast food. ¿Por qué? Porque tiene químicos, ¿no? Y los químicos no los consentimos. Nos van intoxicando, nos van envenenando, se van acumulando, lo que es peor. Dañan el hígado, que es el encargado de desactivarlos. Y luego se congestiona. No puede librarse de esos químicos que quedaron atrapados en los intersticios del hígado. Se congestiona y deja de realizar sus funciones adecuadamente, y por lo tanto se ve más tóxico todo lo que ingerimos, aunque no lo sea tanto, pero el hígado no está desactivando los químicos. Y ya entonces empieza a tener la persona estreñimiento severo, pertinaz, con inflamación intestinal también, pues que no permite ni obrar. La persona pues se queja de eso, que tiene tanta inflamación en el intestino que pues sus heces son en forma de listón, delgadas, en forma de bolitas, ¿no? Como los conejos. Ya son alteraciones que tiene uno que corregir nuestro hígado. O sea, interviene la vesícula biliar también, llega a congestionarse, llega a tener lodo biliar del hígado, y por lo tanto formación en la vesícula biliar de piedras o cálculos. Sí, necesitamos una limpieza, ¿no? Una limpieza, que se limpie bien el sistema hepatobiliar, que tonifiquemos bien nuestro intestino, pero sí tenemos que hacer algunas cosas para que pues ya se restablezca de forma definitiva esta situación donde hay dolor de pecho, que es lo que nos está preocupando, ¿no? Que a veces no decimos nada, decimos, bueno, con un antiácido, pero no. Sabemos que eso también puede provocar a sí mismo dolor de pecho, y no estamos resolviendo. Tenemos que resolver. Tenemos que utilizar plantas resolutivas que sean muy eficientes. Vamos a platicar de eso el día de hoy. Si tiene un cólico, un dolor en el abdomen, tiene un cólico en la boca del estómago, si tiene también dolor de pecho, cualquiera o todas juntas, vamos a resolverlo. Vamos a utilizar nuestros recursos, que son realmente muy eficientes. Vamos al corte, regresamos. Bien, pues estamos viendo que hay realmente situaciones diferentes. Cuando duele el pecho, pues es de origen multifactorial, hay que analizar, hay que indagar. Sin embargo, hay plantas que son excelentes, ¿no?, para el dolor de pecho. Y atiende la causa, atiende el origen. Por ejemplo, la peonía es una raíz que da resultados excelentes. Está muy estudiada, ¿eh? Tiene mucho soporte científico. Para este caso, pues, tiene efecto digestivo. O sea, regula las funciones digestivas. También los espasmos, que están ligados a los trastornos digestivos. Esto nos permite que se regule bien el tránsito intestinal. Tiene una actividad carminativa, que significa que la planta pues va a evitar que se formen gases, meteorismo. Los gases también generan una presión intraabdominal. Esta presión intraabdominal pues genera
que estén formando hernias, ¿no? La hernia del hiato. O bien que retornen los alimentos, que no transiten. Si hace ahí una presión intensa, fuerte, que incluso en el abdomen se fija a la persona y lo tiene como tamborcito. Rígido, duro. Bueno, esto impide una buena digestión, por supuesto. No se regula bien el tránsito intestinal y se estanca el alimento. Se fermenta. Bueno, esta planta tiene ese efecto, ¿no? Efecto carminativo y digestivo. También en caso de haber bacterias, las bacterias pueden estar ahí porque, pues básicamente, ya hay fermento, ¿no? O sea, se alimenta y entonces despide sustancias que son irritantes, cáusticas, agresivas, van dañando la membrana. Y están, tenemos que acabar con esas bacterias si es que las hay. Y eso se logra también con la misma planta, pionía. También pueden ser bacterias, pueden ser hongos. O sea, tienen una actividad también, cuando hablamos de hongos, una actividad fungicida, antifúngica, acaba con ellos. Hay unas personas que pueden padecer de este tipo de infecciones. También, pues, en el aspecto emocional, tiene un efecto sedante y tranquilizante. Está demostrado, ¿no? Va a relajar la musculatura, disminuye las convulsiones, nos va a relajar, va a permitir que uno tenga un sueño reparador, el estado de ánimo esté calmo, esté exactamente relajado, a gusto. También nos va a servir para el dolor, claro, por supuesto, o si hay fiebre, que se eleva la temperatura por lo mismo, ¿no? De que la persona pues tiene una infección, quizá le duele el pecho, hay la presencia de algún germen que hay que acabar. Lo hace bastante bien, pero al mismo tiempo está permitiendo que se refresque el organismo. No suprime así de pronto la temperatura, sino que permite que el cuerpo se esté ventilando, abre los poros. Actividad diaforética excelente que tiene esta planta para que la temperatura esté bajo control, nada más a donde esté fulminando con ese tipo de mecánica calorífica al germen y que no se dispare. Entonces hay que utilizarlo para abrir los poros. También es antiinflamatorio, entonces ya se inflamó el intestino o ya tenemos inflamado el esófago, pues también tenemos que ver si no se ha generado alguna úlcera. Para esto utilizamos pionía, la raíz de pionía, una raíz excelente, ¿no? Aquí es bueno recordar que la pionía tiene un aroma muy especial. Es una planta que a nivel emocional actúa bastante bien. Incluso cuando la persona ha recibido un susto, una sorpresa, está inquieta, está intranquila, está nerviosa. Bueno, eso dura tiempo, ¿no? Dura años si no se atiende. Que algún día, pues, le espantaron. Vio un asalto, vio una cosa desagradable, violenta, o la misma situación, ¿no?, de inseguridad que a veces prevalece en las zonas urbanas, hace que la persona, pues, esté como espantada, se sobresalte al dormir, se levante con pesadillas, con cosas nefastas en su mente. Utilice esta planta, eso le va a corregir bastante, le va a ayudar. Bien, vamos a escuchar a Jazmín Rodríguez, está con nosotros, tiene sus comentarios acerca de esta planta, muy interesantes, por cierto. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, Rodrigo. Y efectivamente, la pionía, la raíz de pionía, la que es la que se utiliza con propiedades medicinales desde hace ya muchísimos años, sobre todo cuando queremos atender nuestro sistema circulatorio, ya que tiene una fuente de omega 3, la cual la hace muy efectiva para combatir el colesterol malo. Nosotros en nuestro cuerpo es normal que tengamos colesterol bueno y colesterol malo. Sin embargo, el malo lo podemos distinguir porque es el que se puede acumular en las arterias y de esta manera pues evitar el paso de la
de la sangre que tenga buena circulación. Entonces, es lo que tenemos que evitar. El colesterol bueno, pues normalmente es el que nos ayuda a producir hormonas, nos ayuda a generar vitamina D en nuestro cuerpo y la bilis. Entonces, para tener un equilibrio y que rinda siempre el colesterol bueno en nuestro cuerpo, tenemos que tomar fuentes que tengan antioxidantes, que tengan omegas para que se pueda efectuar una buena circulación en nuestro cuerpo. En este caso, la raíz de peonía es un potente vasodilatador. Esto quiere decir que va a mejorar el flujo sanguíneo. Entonces, las personas que sufren de hipertensión, que han tenido algún ataque al corazón, pues esto es muy importante que lo atiendan, ya que progresivamente puede provocar un ataque cerebral. Y pues muchas veces no nos damos cuenta porque este es un padecimiento que es un poco silencioso. Podemos presentar síntomas como, por ejemplo, una hinchazón en las extremidades de nuestro cuerpo, como puede ser las manos, las pies, las piernas, que muchas veces no es que tengamos retención de líquidos porque podemos confundirlo, sino que tenemos una mala circulación y es por eso que se llegan a hinchar más que nada en las noches después de tener un día largo en el que caminamos demasiado. Entonces nuestra circulación se ve afectada de esta manera. También al tener problemas de circulación experimentamos una pesadez en el estómago, dolores de cabeza, boca seca o pastosa por las mañanas o durante el día. Estos son unos claves que nos están diciendo que tenemos que atender nuestra circulación. La raíz de peonía en este caso es muy efectiva, aparte de que tiene el omega 3, pues también podemos encontrar en ella una fuente rica en antioxidantes. Cuando tenemos una planta o una vitamina o algo que tiene antioxidantes, tenemos que saber que antes que nada pues va a tener propiedades antiinflamatorias. Entonces va a ayudar a desinflamar cualquier parte de nuestro cuerpo. Las personas inclusive que tienen gastritis o colitis o inflamación que ya es en el sistema digestivo, también pueden ocupar la raíz de peonía. Además, gracias a sus antioxidantes van a ayudar a prevenir y a mejorar la pérdida de la visión. Es decir, si usted es una persona que ya pasa mucho tiempo enfrente al computador o pasó mucho tiempo enfrente al computador y hoy en día pues tiene una mala visión o vista cansada o borrosa o carnosidad en los ojos, pues puede ocupar la peonía, ya que gracias a los antioxidantes que tiene va a eliminar la oxidación de las células y así mejorar su visión. Además de que también nos va a ayudar a mantener una piel sana. Esto quiere decir que va a su efecto que tiene también astringente. Si usted lo aplica sobre la piel, va a ayudar a que se contraigan los tejidos. Es decir, va a evitar que usted tenga arrugas, que se le cuelgue la piel. Estas son las propiedades de la raíz de peonía. Además de eso, vamos a encontrar grandes propiedades y gran alivio en el sistema digestivo. Es decir, si usted es una persona que después de comer se inflama, siente dolor abdominal, siente cólicos, tiene gastritis, flatulencias, pues bueno, con un tecito de raíz de peonía va a ayudar a que se desinflame su intestino, a que su digestión sea mucho más rápido y que usted cuando consuma alimentos, pues la digestión tiene que ser después de la hora o de las dos horas. Si usted no está teniendo este proceso digestivo y hay días en los que ni siquiera va al baño o a veces va en la mañana o en la tarde, pues entonces es un foco de atención en el cual pues todo esto que nosotros estamos consumiendo no está saliendo. Tiene que recordar que pues nuestro cuerpo es como un bote de basura, ¿no? Si no la sacamos, entonces pues empieza a generar un desecho en nuestro cuerpo que pues tiene que salir, porque nuestro cuerpo tiene que estar depurado, tiene que estar limpio y más nuestro sistema digestivo, que es donde se procesan todos los alimentos y donde se hace toda la correcta absorción de nutrientes. Entonces con la peonía vamos a tener un gran alivio en el sistema digestivo, personas con arteriosclerosis, que tienen congestión en las arterias coronarias del corazón, pueden eliminarlo con la raíz de peonía, enfermedades cardiovasculares, inclusive las señoritas síndrome premenstrual o dolores menstruales, pueden atenderlo con un té de raíz de peonía antes de su ciclo menstrual o ya cuando se está dando. Inclusive para la diabetes, personas con diabetes van a encontrar un gran alivio en la raíz de peonía, ya que tiene tres acciones principales. Una, aumenta el número celular de las células beta pancreáticas. Estas son básicamente las que se disminuyen cuando una persona tiene diabetes. Es decir, que nuestro páncreas no está funcionando al 100%. Entonces, lo que hace la raíz de peonía es estimularla.
El efecto número 2 es que nos va a ayudar a regenerar las células afectadas y va a estimular la producción de insulina. Y además va a activar los receptores de insulina, es decir, que va a ayudar totalmente a estimular el páncreas para que el correcto funcionamiento de la insulina se dé correctamente. Entonces, las personas que tienen diabetes, cuando su páncreas no está funcionando correctamente, al tomar raíz de peonía, van a lograr que todos los receptores de insulina hagan su proceso correcto y ustedes se sientan llenos de energía, porque pues muchas veces cuando las personas diabéticas a través del día pues se sienten cansadas, desgastadas. ¿Por qué? Porque no está habiendo una correcta distribución de esa energía que se está consumiendo. Y bueno, además de que pues tienen que siempre cuidar su salud, cuidar lo que comen, evitar cosas que tengan azúcar, frutas que tengan un alto contenido de azúcar. Y bueno, entonces vamos a encontrar que la raíz de peonía es excelente para el sistema circulatorio, para el sistema digestivo, para personas diabéticas y sobre todo para personas que tengan úlceras, gastritis, colitis, diarrea, todos los padecimientos del sistema digestivo, Rodrigo. Bien, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Bien, para que le enviemos correctamente su fórmula, favor de proporcionar un correo electrónico. Bien, nosotros nuestra fórmula general que elaboramos día a día, la guardamos para que usted la consulte y otras más también en nuestra página. La dirección es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. Bien, puede comunicarse por Twitter, @la voz_del ángel, o por Facebook, El Ángel de Tu Salud México. Bien, aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores. Tienda en Charco, Estado de México, Avenida Cuauhtémoc, 36 Poniente, Zona Centro, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al Banco HSBC. En Charco, Estado de México, al teléfono 5559-8273-72, 5982-7372, empieza con 55, sería entonces 55-59-82-73-72. En Texcoco, tienda autorizada en Texcoco, Estado de México, dirección Nicolás Bravo 214, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, a una cuadra de la catedral frente a Coppel. En Texcoco, el teléfono 5956-88-6776. 5956-88-6776. En Nezahualcóyotl, tienda autorizada, Avenida Adolfo López Mateos, número 379, primer piso, local 3, Colonia Evolución. Queda a cuadra y media de la Glorieta del Coyote, con dirección al Mexibus, junto a la lavandería acuamática. El teléfono 1710-5475, 1710-5475, la atención es de lunes a sábado de 9 a 7. Centro de Asesoría Herbolaria en Xochimilco, Avenida Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro Xochimilco, entre Cerrada de Morelos y calle Cuauhtémoc, a dos cuadras de la estación de tren Ligero, estación Xochimilco, a dos cuadras también del mercado principal. El teléfono 5641-9568, 5641-9568. Centro de Asesoría Volaria en Circunvalación, Avenida Niño de Circunvalación 1016, interior 2, Colonia Merced Balbuena, cerca del metro estación Merced, a cuadra y media. Teléfono 2612-3479, 2612-3479. Bien, tienda autorizada en Circunvalación, hierbería y tienda autorizada en Avenida Niño de Circunvalación número 308, esquina con Manzanares. Avenida Circunvalación número 308, esquina con Manzanares, Colonia Merced Balbuena. Bien, esto es allá en la Merced.
Bien, continuamos, estamos platicando entonces de cómo atender, bueno, las incomodidades, ¿no? Cómo atajar los síntomas, cómo remediarlos, con plantas que son efectivas, ¿verdad? Vamos a hacer una fórmula, la fórmula del día. Vamos a ver que tenga un propósito bien definido. Entonces, esta es para cuando hay dolor de pecho. Cuando hay dolor de pecho, bueno, no siempre es síntoma de angina o de infarto. Puede estar relacionado con otras enfermedades, pero aquí las plantas que vamos a ir añadiendo a nuestra fórmula son las que se encargan de atender también otros males. El dolor que se siente es punzante, ¿no? Opresivo, lacerante o tipo cólico. Puede estar acompañado, ¿no?, por fiebre o náuseas. También puede haber gases. Bueno, a veces el dolor desaparece y aparece. A veces no se quita. Bueno, vamos a utilizar nuestros recursos, vamos a utilizar nuestras fórmulas. Así que anotamos, utilizamos lo siguiente: abedul blanco, majagua, madriana blanca, sábila, peonía, alpiste canadiense. Nuevamente, abedul blanco, majagua, valeriana blanca, sábila, peonía, alpiste canadiense. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Una vez mezcladas, una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma como agua de uso. Bien, vamos a utilizar también suplementos alimenticios. Utilizamos condroitina, ornitina con picolinato, ácido araquidónico con omega 7, aceite de tortuga. De nuevo, condroitina, ornitina con picolinato, ácido araquidónico con omega 7, aceite de tortuga. Estas cápsulas son las de cada uno y se toman antes de cada alimento. Se puede tomar adicional ampolletas ingeribles, tomadas de pantetina y policosanol. Pantetina y policosanol. Se toma una diariamente en las mañanas. Bien, es una fórmula completa. Ahora vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica. Iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Hola, ¿con quién hablo? Con la señora Rosalba. Bien, Rosalba, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Pues sí, tengo ya bien buen rato con Sí. un muy fuerte dolor de rodillas. O sea, Dolor de rodillas. primero me ardía y luego el pesadez, pesadez. Y entonces de repente se me engarrotaban. Y lo que Sí. padezco, ya tengo padecimiento de 40, casi 40 y tantos años de hipotiroidismo. Entonces estoy Sí. tomando mi fórmula, mi pastillita y ya. Pero Sí. también una fuerte migraña. Sí. Y y así como que como agruras así muy medias especiales de repente, no siempre, pero cuando como chilillo o irritante. Sí. Pues nada más eso. ¿Qué edad tienes? Tengo 70 años. ¿Cuánto pesas? Peso 79. ¿Y tu estatura? 1,49. Bueno, entonces vamos a buscar que no haya más dolor de rodilla, migraña y demás. Vamos a elaborar nuestra fórmula. Entonces utilizamos lo siguiente. Utilizamos terretamón, acollo morado también. Vamos a utilizar hierbas suecas, espinosilla, menta blanca, naranjo agrio. Repetimos la fórmula que estábamos elaborando. Primero de hierbas, ahí vamos. Bueno, es retamón, acollo morado, hierbas suecas,
espinosilla, menta blanca, naranjo agrio. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Una vez mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Vamos a tomarla como agua de uso. Cápsulas. Utilizamos semilla de uva, aceite de nopal. Utilizamos también aceite de calabaza y aceite de bacalao. Fue lo siguiente: semilla de uva, aceite de nopal, aceite de calabaza, aceite de bacalao. Una de cada una antes de cada alimento es suficiente. Me dio gusto atenderte. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Sí, buenos días, doctor. Buenos días. Gracias por recibir mi llamada. Con gusto. ¿Con quién hablo? Mi nombre es Ivonne Ramírez. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, doctor, mi peso es de 79 kilos. Y, ¿sí? Y mido 1.50 y tengo 45 años. ¿Sí? Mi ¿qué te sucede? Mi problema principal, yo estoy tomando ya una fórmula, pero no era para esto. Sí. Es porque tengo problemas renales. Entonces, sí, pero ahorita tengo un problema muy, muy fuerte, que estoy muy preocupada porque tengo una infección muy fuerte vaginal, muy, muy fuerte. Sí. De que a la hora de hacer higiene, mi higiene íntima, siento como un tipo, disculpe la expresión, pero un tipo masa, un tipo, ¿sí?, como masilla ahí. Entonces, ¿sí?, siento mucha inflamación, mucho, ¿sí?, cuando tengo relaciones, no soporto, simplemente no soporto, ¿sí?, es como si ahí tuviera chile, ahí me arde espantoso. Sí, entiendo. Y siento como si tuviera pequeñas grietas que se abren horrible. Sí. Y un olor muy, muy, muy fuerte, muy, muy, sí, feo, que el cuarto se huele un olor horrible. O sea, todo esto, pues, sí, tengo, no sé si ya es crónico, me he puesto óvulos de la farmacia, pero no, nada, nada. Entonces, bueno, vamos a atenderlo, no te preocupes. Entonces, también, bueno, no sé si con esto ya tengo como 16 años, pero era que me daba, y me quitaba, me daba, y me quitaba. Pero ahorita no, ahorita, así como tener eso, esa masilla que yo nunca lo había tenido antes, sí me tiene, ¿sí?, muy asustada esto. Y siento que, pues, mi esposo y yo nos estamos como reincontagiando y luego. Sí. Entonces, hay eso, doctor, y es lo que más me preocupa, pero también. No sé si es por lo mismo de los problemas renales, se me cae el pelo, que ya tengo muy, muy, muy poco pelo. Se me cae muchísimo de puño, se me cae. Bueno. Ajá, y también otra cosa que también, mire, ahorita con el problema que hay, tengo mucho miedo, estoy, o sea, en pánico, porque yo siempre tengo problemas de infecciones respiratorias. Siempre, siempre, ¿sí?, siempre. O sea, en tiempo de frío es una tras otra como cadena. En tiempo, sí, de calor ahorita, pues como que sí está ahí, pero bajita. O sea, no tan, sí, fuerte como en tiempo de frío. Entonces, sí, siempre, pero siempre está ahí esas infecciones respiratorias que no ceden, no ceden, doctor. Y, sí, van a ceder, no te preocupes. Y una así como mucha, tengo mucha acidez, tanta que me deja, a veces siento hasta ronco, siento como sabor, sí, a sangre en mi garganta, doctor. Sí, entiendo bien, no te preocupes. Vamos a hacer la formulación. Mira, necesitamos lo siguiente, vamos anotando. Utilizamos quelite de zorrillo, nochebuena. Vamos a ir anotando las plantas. Vamos a utilizar malvarrubia también, manzanilla polen. Vamos a utilizar azafrán raíz,
y utilizamos malva silvestre. Bueno, son las plantas que vamos a ocupar. Vamos a repetirlas. Son quelite de zorrillo, nochebuena, malva rubia, manzanilla polen, azafrán, malva silvestre. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales. Una vez mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Bueno, dos vías vamos a tomar antes de cada alimento. El té, pero el mismo té vamos a utilizarlo, así que preparamos un medio litro aparte. Bueno, otro litro, porque es medio para cada lavado o irrigación, lavado vaginal, con irrigadores que venden en la farmacia. Ahí agregamos el té filtradito o coladito bien y se aplica dos veces al día. Bueno, eso es lo que vamos a usar con las plantas. Ahora vamos a tomar suplementos también. Hace falta utilizar suplementos. Bueno, utilizamos lo siguiente. Vamos buscando nuestras plantas. Bueno, aquí necesitamos ciscate. Arándano azul también. Utilizamos también gurma, por supuesto. Y carqueja con vitamina B12. Entonces fue ciscate, arándano azul, gurma, carqueja con vitamina B12. Estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Buenos Sofía. Días. A tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Quiero una fórmula para mi hermano. Sí, ¿qué edad tiene? Tiene 35 años. 35 años, ¿cuánto pesa? Pesa 67,600. 67,600. Bien. Y luego... 1,77. ¿1,77? Sí. Bueno, ahora dime qué le sucede. Mira, hace como 9 años, él fumó, bueno, cigarros de marihuana. Sí. Pero ahora ya lo dejó 2 meses y siente muy feo el estómago. ¿Sí, qué tiene en su estómago? Pues le sacaron estudio. ¿Sí? Y le dijeron que tiene gastrocolitis. Sí. Reflujo gastroesofágico. Sí. Pielonefritis. Hernia inguinal. A ver, dime, ¿también es pielonefritis? Ajá. ¿También hernia? Tiene hernia inguinal indirecta de 3 centímetros. Sí, ¿qué más? Le duelen un poco así los pulmones, le dan como piquetitos. Sí. Tiene mucho ardor en el estómago, se marea, sus nervios los tiene muy alterados, tiene así como mucho miedo, ansiedad, sí. Le sudan las manos, a veces le zumban los oídos, tiene muchas, le dijeron que tiene muchas heces atoradas en los intestinos, sí. Con mucho gas, y le dijeron que tenía que tener una limpieza de ya, porque si no lo van a operar. Y también dice que se ve así como negro sus intestinos. Sí. Tiene la ciática. Sí. Tiene infección en los riñones. Sí. Y tiene dolor en un testículo, pero eso le dijo el doctor que era por la misma infección de los riñones. Puede ser que sí. Y todo lo que come, todo le hace mal, ya sea lentejas, frijoles o caldillo de tomate. Todo le hace mal. Sí. Le agarran unas agruras muy feas, le dan calambre o a veces hasta como que se encuerdan sus rodillas, sí, sus piernas, su espalda y la planta del pie. Sí. Y se pasa a despertar así todo como espantado, como ido. Sí. Y si hace del baño, tiene que comer así luego, porque siente feo el estómago. A cada ratito está comiendo de a poquito. Y sí. Le duele la cabeza, la garganta, dice que a veces le dan como piquetitos y le punzan. Porque sí. Le dijo el doctor que la gastritis ya le quemó un poco la garganta. Sí. De la acidez. Bueno. Uh-huh. Y es muy enojón. Y de sí. Todo eso que le pasa, se quiere hasta como que desmaya. Bueno, no te preocupes, queda bien, uh-huh. Sin problema. Uh-huh. Bueno, vamos a abocarnos a la solución. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos que hacer es utilizar algunos
polvos, ¿no? Y aparte hierbas. Utilizamos levadura de cerveza, espirulina. Eso va dentro de la fórmula que vamos a hacer. Vamos a utilizar malabar también. Luego, costomate, laurel, aceitilla. Bien, vamos a ver si tenemos nuestras plantas. Serían las siguientes: levadura de cerveza, espirulina, malabar, costomate, laurel, aceitilla. Mezclamos las plantas y los productos, todo junto. Por partes iguales, ya mezclados, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Se tiene que tomar como agua de uso. Vamos a utilizar también cápsulas para apoyar el tratamiento. Utilizamos lo siguiente, utilizamos melatonina, eufrasia, ácido oligo con vitamina B12, aceite de cocodrilo. Melatonina, eufrasia, ácido oligo con vitamina B12, aceite de cocodrilo. Bien, vamos a utilizar estas cápsulas, una de cada una, y se toman antes de cada alimento. Bien, la peonía, ¿no? Es una planta realmente muy interesante porque es una planta que atiende situaciones de filiación cultural, así le llamamos. Cuando está en la nomenclatura médica, se coloca directamente en filiación cultural, que es cuando la persona tiene, por ejemplo, una repugnancia, un asco, ¿no? Que le llamamos un quemado. Repugnancia a algo, ¿no? Algo que le dio mucho asco, no se le quita, su digestión es pésima. La persona se va adelgazando, se va poniendo pálida, se va poniendo ceniza. Bueno, es una enfermedad de filiación cultural que atiende muy bien la peonía. También la persona cuando se espantó, ¿no? Se sobresalta mucho en la noche, tiene miedo, pánico. Y luego, pues, tiene ese temblorcito, ¿no? De que la gente está aterrada. También atiende muy bien con la peonía. Se toma en cocimiento y da muy buenos resultados, ¿eh? O tal vez la persona que tiene un nerviosismo intenso, no sabe de qué, tiene un presentimiento que algo va a pasar, llama a la familia, llama a gente de confianza y dice, ¿qué te pasó? ¿Qué sucede? Como que tengo un presentimiento que no me deja en paz. Bueno, son trastornos también del sueño, trastornos del descanso. No es que vaya a pasar algo, no pasa nada. Es una sensación que hay que atender, ¿con qué? Con peonía. De excelentes resultados, muy buena, ¿eh? Se toma en cocimiento, se puede tomar antes de cada alimento. Bien, ya nos vamos. Gracias por su atención. Gracias por su compañía. Gracias, Jazmín, por tu participación. Un gusto, Rodrigo. Bien, me despido con una frase de Hipócrates, considerado el padre de la medicina. Dice así, la terapéutica debe ayudar a la fuerza regeneratriz de la naturaleza. Hasta luego, que estén muy bien. Este fue su programa, El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.